Este es el resumen de noticias de la semana del Pitazo, en el que te contamos cómo Chevron ayudará a aumentar la producción de crudo de Venezuela. Pero primero, te invitamos a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones, para que no te pierdas todos los lunes y los viernes lo último en el panorama noticioso. Mi nombre es Marisol Baguiño y este es el resumen de noticias de la semana. Este martes 5 de marzo, María Corina Machado sobre la fecha de las elecciones. Serenidad y firmeza. La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos el pasado martes 5 de marzo a mantener la serenidad y la firmeza. El llamado lo hizo luego de que el Consejo Nacional Electoral anunció que el próximo 28 de julio se realizarán las elecciones presidenciales en Venezuela. Machado afirmó que el pasado 22 de octubre, cuando arrasó en la primaria organizada por la principal coalición opositora, recibió un mandato que es llegar hasta el final, como repite en cada uno de sus discursos. Este miércoles 6 de marzo, Estados Unidos extiende el decreto que califica al gobierno de Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la Declaración de Emergencia Nacional sobre Venezuela, que se emitió en 2015 y que considera que la situación de este país supone una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de la nación norteamericana. Así lo anunció la Casa Blanca a través de una nota de prensa oficial en la que indicó que la prórroga del decreto 13.692 firmado por el presidente Barack Obama se publicará en el registro oficial y se enviará al Congreso estadounidense. Aprovecha y dale clic a la campanita y suscríbete para que estés atento a todas las publicaciones de nuestro canal de YouTube, El Pitazo. Este jueves 7 de marzo, el CNE invita a organismos internacionales como observadores en la elección presidencial. El Consejo Nacional Electoral anunció el pasado jueves 7 de marzo la invitación a diferentes misiones de observación electoral para las presidenciales del 28 de julio, entre ellas la Unión Europea, siempre y cuando cumpla con los requisitos, la normativa constitucional y legal del país. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que estas invitaciones se han enviado también a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, al panel de expertos de la ONU, al Centro Cártel, a la Unión Africana y a la Comunidad del Caribe, CARICOM, entre otros. Este viernes 8 de marzo, Chevron reinicia la perforación en Venezuela para aumentar la producción de crudo. Chevron Corp reinició las actividades de perforación en suelos de un campo virgen ubicado en la Paja del Orinoco en Venezuela con el fin de aumentar la producción de crudo. Los trabajos se están realizando desde mediados de febrero como parte del plan para perforar 30 nuevos pozos hasta 2025, con la expectativa de incrementar la producción global de las tres empresas conjuntas, Chevron y Petróleos de Venezuela, en un 35%, alcanzando así los 250.000 barriles diarios para el mencionado año. Las actividades están respaldadas por una licencia otorgada a Chevron por el Tesoro de Estados Unidos en 2022, la cual le da oportunidad a Chevron de aumentar la producción y continuar con las exportaciones hacia Estados Unidos, pese a las amenazas de restablecer las sanciones. Si te gustó este resumen de noticias, déjanos tus comentarios. Te invitamos a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los lunes y los viernes el resumen de noticias del Pitazo.